Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Vamos a iniciar con una serie de programas analizando cada una de las violaciones a los derechos constitucionales y fundamentales del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en aquel país estadounidense. Así que comenzamos. Las garantías y derechos constitucionales que fueron violentados al dirigente religioso conforme a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde un inicio en el debido proceso, la Fiscalía de California cometió muchos atropellos en contra del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue detenido ruinmente privándole de su libertad, cuyo hecho es considerado la primera violación contra sus derechos constitucionales, pues claramente expresa la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en su sección 1, que expresa: tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, pues al dirigente se le privó de su libertad sin un debido proceso. Por otro lado, la segunda violación constitucional cometida en contra del dirigente religioso fue cuando el exfiscal Javier Becerra pisoteó la presunción de inocencia del líder religioso, inculpándolo antes del juicio. En la conferencia que el exfiscal realizó el 6 de junio de 2019, violentando este principio y derecho que tiene un acusado para su defensa, cabe señalar que en la Carta Declaratoria de los Derechos Humanos de la ONU, en su artículo 11, establece que todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este es un elemento fundamental de un juicio justo y del Estado de Derecho, y un concepto que todo el mundo entiende. Informo para Emblemas TV, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.